mucho más evidente la necesidad de navegar hacia Kosovo. ¿Sí? Es lo que normalmente hacemos todos, bien vamos a decir antes, vamos, se nos niega Miro, se nos niega Miro. En realidad estamos navegando hacia el próximo mes. En cada uno de los, se me negó Miro, llegamos al próximo Borneo, vino el viento nuevo y salgo en el viento nuevo. Cuando se me vuelve a negar es que llegamos al otro viento. Vino y así va. Para que tenga idea de la importancia, yo hice un pequeño ejemplo matemático. Si tenemos una ceñida de 2 millas, ¿sí? Y navegamos con el viento perfecto, no se mueve nada en toda la ceñida, vamos a hacer 2 piernas de 1.41 para llegar hasta Barlovento. O sea, en total vamos a tardar a recorrer, digo, 2.082 para cubrir esa distancia. Si por el contrario, volvías el viento 10 grados a la izquierda, allá, largamos y miramos cuando viene el Borneo, en realidad vamos a poder llegar a la olla con el nuevo viento, cuando hayamos recorrido acá un metro 25, una milla 25. Cuando le sumamos la milla 44 hasta llegar a la olla, nos da 2.069. Es decir, ganamos 0.13 de milla, algo así como 200 metros. Y bueno, en una regata de 2 millas, nada más que 10 grados. Y ganamos 200 metros, 100 para llegar con él. Le digo porque muchas veces uno dice, pero che, ¿cómo es posible que dos barcos que andan iguales, dos tantos leyes, andan iguales, uno le sacó al otro 200 metros? Y andan iguales. Bueno, uno escogió el lugar correcto para ir y el otro fue por el medio de la gente, digamos, corriendo sin ninguna estrategia, ningún ataque. Si paso un Borneo oscilante y voy hacia la izquierda, que es el próximo Borneo, ahí mirás y acá engancho otra vez los 10 grados del otro lado y hago la sumatoria, voy a recorrer 2.55 millas. O sea, voy a ganar 400 metros. Eso es lo típico con viento de tierra, largo, ¿sí? Prestado 10 grados, niega, vino, salgo en fase, llegué a tierra, negó 10, vino, vuelta, al que no hizo lo correcto, le saqué 400 metros. Es un lindo ejercicio matemático porque uno dice, no puede ser 400 metros, 400 metros es una señal de 2 metros. Tiene algunas incertidumbres, algunas ya me la preguntaron, pero lo peor es cuando voy navegando prestado con un Borneo persistente, digamos, primero lo enfoqué, de la derecha negó, miré, y no falta uno en el barco que diga, che, no seguirá borneando, y se nos arruinaron todas las ideas que tenía. Porque apareció alguien que nos sembró una duda y solamente la vamos a poder dilucidar como hablamos hace un rato. Mirando, ideal sería que en ese momento el táctico diga, no, ¿no es que allá adelante aquel cruza prestado del otro lado? Entonces eso sería genial. Pero no siempre pasa. Y la otra que es esta, se niega allá adelante, o sea, el viento va a volver, está todo bien. O si voy con Borneos oscilantes y ahora estoy prestado, digo, che, ¿habrá que seguir o esto ya está y este es el viento? Para que tengan una idea, hoy hablamos de un Borneo persistente a la derecha, que es el, cuando el noreste se va al sudeste en verano. En esto no se va más de 135 grados. Viento no sigue a 150,
no sigue siendo 60, llega a 135. O sea, cuando yo voy con sudeste, forzando a 90 grados, rumbo 90 grados, no tengo que esperar que va a seguir yendo a la derecha. Llegó. Y a partir de ahí se transforma en un viento constante u oscilante. 3 graditos, 5, 2 graditos para acá, 3 para allá. Pero no va a ir más a la derecha a 150. Eso en Punta del Este, ustedes lo van a ver, y creo que es 110. El día que vayan a otro lugar va a ser, o sea, hay un lugar donde el viento llega y ahí se queda. No es que va a seguir girando. O sea que hay un bombeo persistente durante 6 horas, de repente se transforma o en un viento fijo o se me transforma en un viento oscilante de pocos grados. Entonces, ese tipo de cosas son las que ayudan a dilucidar si el bombeo va a seguir o no va a seguir, o es persistente o es oscilante. Volvemos a hablar un rato, ¿qué es? La experiencia, el pronóstico, lo que hayamos preguntado al lugareño, lo que veamos con nuestros propios ojos, lo demás realmente quizá en barcos grandes que tienen mucha información pueden llegar a tener partes meteorológicos que le entren mucho más precisos en ese instante en regatas largas. Entonces seguro que los tipos de la Volvo hoy en día saben, porque nos lo dice a nosotros la computadora que estamos en Buenos Aires, de que en las próximas 6 horas el viento se va a incrementar de 8 a 12 nudos del mismo lugar. Entonces se metieron, están siguiendo la Volvo. Vos te metes, pones meteorología y pones 6, ¿qué va a pasar entre 6 horas, dentro de 12, dentro de 18? Y ellos también deben tener esa información. Acto seguido, esa información es una precisión de qué va a pasar. Le va a cambiar, y si de ahora a la llegada, le va a trabuchar y salir con otro mundo. Y ya lo sabe, y lo saben todos. Entonces, esa información es la que también nos ayuda a saber qué es lo que va a pasar. Más precisa en el caso de ellos, más imprecisa en los barcos nuestros. Crean el lector y la experiencia, o sea,